Escanealo. A ver a dónde te lleva. ¿Cómo cantaste la sesión de Bizarrap? Muy bueno. Son unos tarados ustedes. Ustedes son unos tarados. ¿Cómo me hicieron reír? Se lo mandé a mi grupo, viste, de mi amigo de grupos personales que los conozco hace 25 años. Les mando, miren lo que me pusieron en mi comunidad, les digo, viste. Y se cagaban de río. Sos igual, me dice. ¿Ningún OnlyFans? No, no tengo ningún OnlyFans. Por ahora. Miren, ya se me nota. Estas son canas. ¿Las ven? Yo tengo canas, chicos. No, que no se jubile el precio. Si tuvieran que hacer un top 5 de los mejores aviones en War Thunder, ¿cuáles serían? Premium, no premium, no importa. Uno, Russian Bias. Bueno, Russian Bias, yo opino que el número uno, el mejor avión, en mi opinión, es MiG-29, F-16, F-4S, Kafir, Mirage 2000. Ese es mi top 5. F-16, claro, el MLU, ese. Marcos dice F-16 chino, MiG-29, F-4 Israel, F-14. Ah, el F-14 también. Claro, no había pensado en el F-14. Entonces sería MiG-29, F-16 MLU, F-14 o al revés. MiG-29, F-14 o después el MiG F-16. Ni idea, solo tengo las 4. Mirage 2000. Viendo Pixel mientras hago tareas. Esa viene ahí. Yo estoy merendando también, te acompaño. Ah, el Mirage 2000 no me acordaba. Claro, acuérdense del Mirage 2000, que es un avionazo. Pero todos digamos que estamos de acuerdo con que el MiG-29 ahora es top. Es el mejor avión dentro del juego. ¿O no? Hola, Fen. Bienvenido, bienvenido al stream. Flex dijo: P-26, P-26, M-22, torreta de tanques rusos, L-3, no sé cuál es. No me acuerdo. El M-22. No, no, pero aviones, aviones. Un top 5 de aviones. Si tuvieran que hacer un top 5 de aviones, ¿cuál sería? Yo dije: MiG-29. Primero, MiG-29. Segundo, F-16. Por la velocidad, más que nada. F-14. F-4S. Para mí que el Premium está muy god. El premium, avión Premium estaba bastante copado. Y después estoy entre el Kafir o el Mirage 2000. Porque los dos son muy buenos aviones. No sé qué opinan ustedes, el tier list. Si no, cualquier cosa. Esto seguramente lo voy a poner en TikTok. Pónganme en los comentarios qué avión es el favorito de ustedes o cuál sería el mejor, digamos, del 1 al 5. Kurmas 2000 es el mejor F4. Ajá, puede ser. El 5 sería el Tornado. No, el Tornado para mí es el peor de los top tier. El peor, ¿eh? Si los misiles crucero, anticrucero, funcionaran como corresponde, te doy ahí un 5. Pero por ahora el Tornado no está ni en la lista. Tu 5 sería el Tornado o el Harrier. Ah, ahí entendí, Bauti. Sí. Para mí el mejor es el MiG-29. El Mirage, el F-16, el F-14 y el Kurnas. Bueno, bien, sí. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. MiG-29, F-16, F-5, Mirage 2000, F-14. En ese orden, Fen. Primero, F-16. Segundo, MiG-29. Después F-14, Mirage 2000, puede ser. Y el Jack 1. Ah, el Jack 141. El Harrier es malardo. Sí, está bueno para bombardear, pero es medio malardo. Onda, no puede competir contra ninguno de los jets que acaba de nombrar Camilo, ponele. Sí, es buena lista esa, Camilo, me gusta. Cambiaría el F-16 por el MiG-29, el orden, pero me gusta esa lista. El Jack 141 me parece un buen avión. ¿Crees que metan los F-15? Dice Ángel. Espero que sí, es mi avión favorito. Yo quisiera que estuviese en el juego. Me encantaría que esté en el juego. Pixel, ¿me puedes designar ministro de defensa de Pixelistán? ¿Ministro de defensa? Los ministerios tendríamos que ser. Súper fácil derribar el Harry con el A4E. ¿Seguro? No es tan fácil, ¿eh? Ahora vamos a verlo en simulación. Nos vamos a encontrar seguro contra algún Harrier. Tranqui, sin apuro. Subimos los flaps. Cambiamos el modo. Amortiguación. Y ahora volamos tranqui. Vamos a ir a esta base primero. A ver si la podemos destruir y se me acuerdo cómo se hace. La única cagada es la visibilidad del A4. No ves nada. Una idea de que hagamos despegar, eso ya lo leí. Porque los de Marder 4 veces. Habría que preguntarles a ellos.
Aún te toca ir hasta la mierda para poder bombardear. Pixel, viste que los barcos soviéticos usan torreta del Tetris. ¡Posta! No sabía eso. Es más linda, sí. Concuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Estás con mouse y teclado? Sí, estoy con mouse y teclado. ¿Quieren que les ponga las teclas? No lo puedo hacer, ¿eh? Ahí, ¿lo ven en pantalla? ¿Aparece el mouse? ¿Se ve en pantalla que estoy apretando las teclas? Sí, 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 está bien, joya. Nice. ¿Está muy grande? ¿Lo achico un poquito más o está bien ahí el tamaño? Yo para que lo puedan ver bien ustedes. Lo achico un toquecito, ¿no? Y lo centramos. Sí, queda duro porque yo altaveo. Y cuando altaveo el juego, se queda ahí. Vamos a apagar la música, así no nos dan un copyright. Bueno, esa señal de radar que está ahí, para mí, son los antiaéreos estos. Me nivelo un poco. Tenemos el freno de aire. Me nivelo. Sueltas las bombas. Y subimos. Ah, claro, porque termina el mapa acá nomás. Ah, le erré, mirá. Por un poco le erré, ¿eh? Hola, Lean, ¿cómo va? Bienvenido. Le erré por poquito. Unos 10 grados más para arriba era. Bueno, ahora volvemos. Vamos a usar el terreno para volar bajo. Bien a lo argentino. Bueno, ahí más o menos le mostré cómo lanzar bombas. No hagan lo que hice yo de apuntar un poquitito para abajo. Había que apuntar un poquitito más arriba. Pero tienen que subir unos 4.000 metros. Tirar las bombas a los 2.000 metros. Porque a los 1.500 metros el antiaéreo los va a hacer pomada. J-32. Un Su-25 mató al J-32. Mató un aliado. Terrain, pull up. Sí, recién me gritó un par de veces altitud. Upa. Le gusta inclinarse mucho a la 4. Miren cómo se inclina. No estoy tocando nada y se inclina solo. Bajamos el tren de aterrizaje. Estamos yendo demasiado rápido. Despacio, despacio, rey, despacio. Ahí está. Upa. Casi que no le contamos. Estamos yendo demasiado rápido. Eso es un pero con random. Es lo mismo, para mí es lo mismo que realista, nada más que con las físicas un poquito mejor, nada más. Todo bien, bro. Bro, te avisé que de un enemigo hace 200 años. Si te mato, no me culpes. Pero si no hay nadie, amigo, no hay nadie. Esto que me está detectando acá es el antiaéreo que está acá delante mío, ¿ves? Estoy yendo demasiado despacio, no me gusta. Pero los misiles estaban adelante, amigo. No estaban ni atrás mío, ni adelante. Atrás mío había puro aliado. Bueno, a ver si ahora puedo tirar las bombas bien. Creo que ahí va bien, ¿no? Fuera bombas. Objetivo destruido, bien. Bye bye, base. Justo, mirá, bien. Era un poquito más arriba, ¿viste? ¿Es simulación? Así es simulación. Como dice el título del video. Y ahora lo que me está detectando sigue siendo el antiaéreo este que está acá. Que tiene un radar. Ah, perdón, no leí. Sí, como que era muy obvia la pregunta, onda, dice A4 en simulación. Uy. Bueno, voy a ir descendiendo. Para tirar las bombas. Que la base está ahí. Fuera bombas. Objetivo dañado. Quiero ver si le pegué bien en el medio. El otro antiaéreo me está tirando.
Sí, le pegué, le pegué. Esa 40 likes. Mierda. Tanta gente vino hoy y hoy es viernes. Había 30 personas, 33 personas hace un rato. Pero es como muchos, no tienen paciencia para simulación o les aburre. Lo cual es entendible, hasta a mí es. Para mí es aburrido también simulación si no hay mucha dogfight. Pero en el A4 no puedes hacer mucha dogfight, digamos. Ahí termino. Vamos a ver cuánto me da. Ah, me dio poquito. No me dio mucho, porque no hice nada prácticamente. Le compré Nutella como regalo de aniversario a mi novia. Alto regalo. Boludo, está carísima la Nutella. ¿Cuánto está la Nutella? Ah, terminó mi cuenta premium. Estaba en 3.000 metros, digo, pensando, bueno, me tiro en picado y destruyo la base. Claro, me di la vuelta y ya estaba con la montaña en la cara. Si están re alta esta montaña. Hay antiaéreos, ¿no? Por lo que veo en las bases. Creo que sí. Cuidado cuando bajas de la montaña, porque a mí acordate que se me rompió la ala. Estoy en eso, estoy en eso. Creo que no acabe de pasar la base. Estoy volando muy bajo. Me envicié a una canción rusa. Ahí le disparé yo a Hola. Una... Hola, yo te acabo de ver. Objetivo ah, que tengo los SAMs activados. No, esto no. Mierda, tengo. Las antiaéreas de simulador, ¿qué tan potentes son? Bastante. Dos, tres tiros y ya te parten un ala. ¿Cómo bombardeo entonces? A altura. 1500 metros. Ya sos carne. Presa fácil para el antiaéreo. Menos de 1500 ya sos presa fácil. Si tirás antes de eso. Bueno, si estás a 900 tenés que pasar muy rápido. Ah, me pego. Me subo a 2000 y cuando. Bienvenido, abajo, gracias por suscribirte. La cosa es. Hola, Mayo. Uff, el aterrizaje, un poco forzoso. Tenía miedo de volver a partir el aterrizaje. O si no, me pongo a hacer ataque a tierra y veo si puedo remontar al lado. Ah, es aliado, menos mal. El cagazo que me pegué. Justo en el medio, bien. Ah, lástima, el napalm quedó medio atrás. No, esa base no la voy a destruir, aparentemente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la base? No veo la base, che. Ahí la veo, la veo, la veo. Pulsa una banda, boludo, del War Thunder. ¿Cómo? Nos jugás una banda al War Thunder. Objetivo destruido, ahí va. Nice. Estoy capturando a cualquier cosa, ¿eh? A ver, yo voy a intentar ir a por los D50. No lo veo ni los... ¿Tiene buena cabina el Jaguar? Sí. Sí, y... O sea, de frente... No me gusta de frente. Tiene buen visual alrededor, pero hacia adelante no es muy buen visual, ¿eh? Es muy... Es muy cerrada. Todo el espacio para mirar, mamá mía, estoy ciego. I'll have you know, manda un 3 acciones, tío. No, ala, ¿qué pasó? Maté una aliada. No vi que era una 4, boludo, por el terreno. Es que vino de forma muy sospechosa desde el lado enemigo hacia A. Por eso me... Le disparé, porque... No sé de qué lado venía.
Si era aliado, si era enemigo. Yo soy un jaguar con un camuflaje. Yo todo chungo de ti. ¡Ah, eras vos, Franco! ¡No! No, que... ¿Eras vos? ¿Me estás jodiendo? Yo no. Yo estoy ahora mismo saliendo de la base. No, no, no. Franco, acá en mi chat. Me puso, gracias por el misilazo que me diste. Me desarmó el locote. Pasa que no pude identificar qué avión era. Era como que estaba volando muy al ras del suelo. Sí, ¿era vos? No, amigo, discúlpame. Si venías mirando el stream, te venía siguiendo con la mira. Pero no pude identificar qué avión eras. Entonces dije, bueno, antes que se me vaya atrás de la montaña, le tiro un misilazo. Y fue justo cuando estaba por salir de la montaña que te pegué. Bueno, ahora tengo 676 puntos. Algo tengo, algo... Hey, algo es algo, bien. En el A4 para defensa, sí, tengo los Sidewinders, los B. Son una pedorrada, pero funcionan. Matando aliados funcionan perfecto. Tendría que usar el otro camuflaje del A4, porque este es azul, es muy buchón. Yo voy en plan desértico. Claro, ese es. ¿Dónde estás? Una onda. Bueno, no encuentro la base, ahí está, ahí la encontré. Yo estoy cerca de la base quemada. Me vas a ver pasar, cabrón. Tiro humo azul. Es más, acabé de ver la base ahora. Estoy sobre ella, sí, ya te veo. Ahí va. ¿Tenés algo atrás tuyo? Acciones inútiles me han dado. Qué bien. Otra vez. ¿Tenés humo? Tira humo, a ver. El humo es verde, el mío. Mío es humo verde. No, vos de no disparar. No, no, era un Su-25 enemigo. Fox 2, Su-25. A mí. No, Su-25. Qué bueno es el Jaguar porque estabiliza bien, tío, el avión. Boludo, le puse un misil desde atrás al Su-25 y no... Daño crítico nomás. Y ahora mantengamos la... Fox 2, de nuevo al Su-25. No sé si lo voy a matar. Tiré bengalas tarde. Sí, tiré bengalas tarde. Escuché el misil venir. Boludo, es un tanque el... El Su-25, ¿no? ¡Esa! Ahí me lo contó. Bien, ahí va. ¿Quién pasó? Ah. Traba. Sí, yo te vi en el mapa, pero no te vi en el... Che, no encuentro la base. ¿Dónde está? ¿Esa la base? ¿Esa la base? Sí, esa la base. Tiene antiaéreo esta base. Bien, le pegó. Toda en el medio le pegó. Vamos a capturar A. Va, yo por lo menos voy a capturar A. Ahí va, objetivo destruido. Nice. Yo estoy volando tranqui acá. Miralo, mirate el canchero. Se va a estrellar. Guarda. Se estrelló. Guarda con el traba, casi se estrella. Me están queriendo fijar dos radares. Son los Su-25. Sí, igual no hay muchos aviones que tengan radar. Mi-21, ¿qué más tiene el radar del enemigo? Los T-2, hay un T-2 también. ¿El T-2 tiene radar? Sí, ¿no? El T-2 japonés. Vale. ¿Qué vais a bombardear? Es que veo dos medianamente juntos.
Sí, ese traba que está atrás mío y a Rama lo tengo acá enfrente. Estáis más o menos estáis por aquí, ¿no? Ah, no, yo no. No. Del otro lado estamos. ¿Quién está ahí entonces? Es una buena pregunta. ¿Crees como que el camino desierto de la 4 es de pago? Mirá, no me había dado cuenta nunca, hay una represa acá. Vale, es el T2 el que está allí, creo. Acabo de matar a un adi. Le veo al T2. Todo. Ahí bombardeé. Pego la vuelta. ¿Dónde estás? Tiro humo azul. Te tiro yo humo blanco. Te veo. Ok. Voy con vos. Estás más adelante vos que. Sí, yo igual voy girando de a poquito. Yo tengo dos misiles, a lo mejor me conviene ver. Sí, yo también estoy. Sí. Veo humo blanco adelante, ¿lo ves? Sí, lo veo. Yo preparo el buscador de misiles. No estará. Madre mía, esto de no tener radar es un poco. Te genera ansiedad. Sí, bastante. ¿Me puedo unir al chat? Si no me matan más. ¿Dónde estás? Sí, boludo, si estás en el team, metete. Somos tres. Humo verde, estoy sacando humo verde. Humo azul, yo estoy volando bajo, 2000 metros. Ahí te veo. No, yo veo un puntito, pero no veo el humo. Vale, vos estás volando. Vos estás volando abajo mío. ¿Quién es este? Ah, es Coso. Ah, es un aliado el Dimo. Sí. Estamos cuatro aquí, tío, no creo. Estamos los cuatro. Yo estoy primero, ¿no? Bien ahí. Bombardeé una banda. Creo que me veo buen cash. Bombardeé un montón. Ya estoy en el. ¿La re? Ah, no. Igual que. Voy a tirar una venganza. De ellos hay. Hay dos de ellos igual, ¿eh? Ahí está, ahí ganamos. Ganghacks, ¿qué haces acá? WTF. F, cago mal, me tiene mal la utilización importante con los mapas. Antes topeaba siempre y ahora me cuesta encontrar los spots. Estoy viendo un streamer, la bucha. ¿Qué se conocen ustedes? Ah, cierto que me sacó 40.000 por el fuego amigo. Yo gané 40.000. Wow. Sí, ya los conocí. Igual, ¿eh? No, ni te vi, no, ni te escuché, ni vi, ni nada, ni sé ni de dónde vino. No, estuve re furtivo para matarte. ¿Dónde era la kill perfecta? Lástima que eras vos, boludo. Escuché, no vi nada, eso que miraba para atrás, todo, no lo vi, nada. No, ni el radar me sonó. No, claro, porque. No, el A4 no tiene RWR, no tiene radar tampoco. Tiene RWR, no tiene radar. Tiene el de choque de radar, puede ser, ese que es a 360, que te suena como un celular. Ese es el Early Warning, el RWR. Claro. No, yo te veía, te venía siguiendo, pero no sé, te estuve siguiendo 3 minutos con la vista, onda, mirándote y nada, antes de que te me escapes por la montaña porque ibas a ir para abajo seguro, dije, no, yo le tiro, total. Y bueno, era vos, boludo.